Muchas gracias Mauricio, muchas gracias a, a todos. Eh, tengo días en que, en que yo le fallo a mi oficina. La última que vine aquí fue la de Henry hace como 15 o 22, eh, de, de Yamil hace como 15 o 22 días y después me perdí las que siguieron y, y me falta tiempo para recuperarlas. Espero que, que hoy me soporten para que no tengan que recuperarme a mí. Bueno. Gracias a todos, gracias a, a, a Alfonso, a Henry, a Mauricio, cohost, eh, cohost infaltable, le digo yo ahora, antes le decía el cohost del closet, porque está metido ahí en ese closet telefónico. Pero, pero, sin ellos, sin ninguno de ellos, no estaríamos haciendo esto. Y esta, dice Juan Pablo, que es la 610. Eh, esta de hoy es, yo podría decir continuación de la que hice el otro día sobre los cambios en temática. En realidad no, porque son diferentes. Eh, cada, cada tipo, cada manera de coleccionar eh, tiene tiene sus peculiaridades y, y cambió mucho la temática, pero también cambió mucho lo de un marco, pero no en el mismo sentido. Hay como cierta divergencia y luego vamos a ver si nos da tiempo y nos da chance de estudiar algunas otras clases eh, no las más las más recurridas porque esas las tenemos más o menos a mano y vivimos repasándolas me refiero a, a tradicional historia postal enteros pero pero hubo cambios en todas las clases en todas todas las clases y, y ya tiene un año de haber sido aprobadas por la por el el Congreso y por el, por el directorio de la, de la FIP, y hay lugares y gente que, que todavía no le ha puesto mucha atención a eso. Algo que empecé a hacer con esta, yo no sé si los otros compañeros lo hacen, pero yo nunca le ponía fecha y aquí en la portadilla le puse fecha, porque después ni yo mismo las encuentro cuando ando buscando, entonces eh, eh, hoy espero que sea 13 de noviembre. Las normas para exposición de la FIP. Cambios recientes en las directrices para colecciones de un marco. Análisis y estudio de casos. Eh, ¿Qué quiero decir con análisis y estudio de casos? Y es que voy a ser um, parco o ahorrativo en cuanto se refiere a la descripción. Y voy a tratar de entrar en algún par de elementos del análisis y voy a tratar de presentar eh, tres casos, por lo menos de las clases más, más relevantes donde se puede ver cómo se aplican las reglas. Antes de seguir, y sobre lo último que acabo de decir, un comentario para mí importantísimo, es que las reglas van detrás de la cultura. En este caso concreto nuestro, las reglas de coleccionismo y presentación van detrás de la forma en la que la gente aprende a coleccionar y aprende a presentar. Muchas veces nos encontramos... <coughs> en exposiciones, especialmente en, en las más grandes, en las más... En la, bueno, no, en todas, en todas. Nos encontramos eh, eh, maravillas que está acometiendo por su propia cuenta el, 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 el coleccionista y que las está presentando sin que la regla todavía lo acuerpe. Y la regla va detrás de él y de pronto la regla aparece aprobando lo que los coleccionistas estaban haciendo. Eh, eso ha pasado masivamente con las grandes clases no tradicionales como, como temática, por supuesto eh, eh, y la misma historia postal pero pero, pero también pasa y, y pasa con razón con las clases eh, menos, menos competidas, menos buscadas como, como mm, tarjetas o como maximofilia donde suceden cosas que uno se queda en realidad eh, pasmado por, por, por la modernidad, por, por la forma en la que se enfrentan los cambios que están dándose en el mundo. Y cómo la filatelia los enfrenta, la filatelia de exhibición los encuentra. Bueno, una, un, una tablita de contenido, como siempre, voy a, a, a darle un, una dedicación importante al tema de los antecedentes por lo mismo que les acabo de decir. No porque quiera describir, sino porque quiero hacer análisis. Luego veo cuándo y cómo se adoptaron los cambios y qué, qué impacto tuvieron inmediato. Analizo el tema de la importancia. Yo creo que ese es un criterio FIP que cada vez más aparece en el caldero. La gente lo discute y no terminamos de poner el huevo en relación con él. Y eh, estudio de casos. Eh, sobra la línea 5 y, como de costumbre, esa estará borrada antes de llegar al pdf. Los antecedentes, fuentes no son muy distintos de lo que ya hemos conversado antes. Hay una publicación oficial de los de los guidelines, las regulaciones, las las directrices para un marco que fueron aprobadas en el en el 76 Congreso FIP el, en el año 22 con algunos cambios que después se aprobaron en por el board en Essen, en la exposición de Essen, en la reunión del Board a principios de este año después cito mi conferencia anterior porque ahí comenté algunas cosas que hoy vamos a, a tomar de nuevo en cuenta, por supuesto el trabajo de los australianos que se han dedicado activamente a la difusión de todos estos cambios los discuten, los los, los escriben eh, los, los los llevan a sus exposiciones Hobart, como les comenté el otro día es una exposición donde ya se, se, se inauguró el uso de, de las reglas, concretamente en temática en ese momento. Y, por supuesto, el trabajo clásico de Yussi Tori. Yussi, eh, un personaje increíble, un, un estudioso, pero además de eso, un comunicador en filatelia, eh, finlandés. Yussi eh, fue eh, vicepresidente de la FIP y... y y es en muchos responsable por lo que tenemos hoy día en, en un marco y en otras categorías. Él y otro exdirector de la FIP, eh, un checoslovaco, Brent, eh, son, son posiblemente los principales responsables de la incorporación de las clases con, con la intención de jalar el, los nuevos coleccionismos. Eh, visto eso a mí me gustaría hacer un punto de principio algo que muchas veces me han oído los que me escuchan y, y, y los y por supuesto con los que me quieren hemos tenido conversaciones largas pero muy largas y es sobre si existe filatelia de segunda clase o no el problema no es si existe filatelia de segunda clase el problema es que de pronto hay gente que se comporta como si hubiera filatelia de segunda clase entonces, eh, nos ha pasado, por ejemplo, a los coleccionistas de temática, que en alguna época, cuando empezábamos, no sé, más jóvenes, por supuesto, mucho más jóvenes, en nuestros propios países, eh, los, los, los señores que ya eran los coleccionistas avesados, senior, eh, que coleccionaban o que eran curadores de colecciones de filatería tradicional y de historia postal, veían todavía a la temática un poco por encima del hombro. Pero a mí me tocó vivir en, 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 en propia piel, con colegas a la par mía, cómo ese mismo trato después, cuando la temática se consolida como clase en la FIP, lo sufrían con, 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 con sellos fiscales y incluso hubo y aquí tengo que reconocerle a un jurado americano que hizo una defensa muy muy inteligente muy linda en Praga hace unos pocos años cuando algunas colecciones fiscales no eran entendidas por el jurado especializado en fiscales eh, preguntaban cómo puede ser el origen de esos materiales estoy seguro que si Raviñani hubiera presentado en Praga Raviñani hubiera necesitado ser defendido igual que esa persona eh, en esa ocasión fue Aldo Samamel que hizo la defensa, eh, la presentación, la defensa. Y por supuesto, nos ha tocado y más recientemente la hemos vivido muy de cerca todo el tema de los estudios especiales, especialmente en historia postal, donde finalmente, por dicha, eh, hoy día existe una especie de segunda salida, tercera salida en historia postal para, para, para los estudios especiales. Que alcanza a otras clases, no solo a, a esa. Eh, para demostrar un poco este, este punto, lo demuestro en, en, en contrario, por oposición. Hay un articulito de, 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 de Franca Lucio en la revista The Canadian Philatelist de hace poco, de hace apenas, no sé, eh, el, el mes pasado, donde él escribe eh, eh, The Evolution of Thematic philately y entre las cosas que él comenta, yo destaco dos frases, porque son llamativas respecto de lo que significa el cambio en la cultura filatélica. Cuando uno dice, no hay filatelia de segunda clase, alguien le puede decir con mucha claridad, usted está loco, claro que no hay filatelia de segunda clase, nunca la ha habido, perdón. Eh, eh, al, al, al abate Franz de Troyer. De le tocó sufrir por muchos años hasta que logró consolidar el paso de la filatelia desconocida de la filatelia constructiva se llamaba entonces para poder ocupar como dice eh, franca lucio un lugar eh, hasta convertir la, la filatelia temática en una clase respetable o sea por eso decía yo que en este caso se prueba no por lo malo sino por lo bueno, es decir, se prueba con la prueba en contrario. No es sino hasta el año 75, en ocasión de tema belga, que se constituye la primera comisión de filatelia temática. Y entonces es interesante, el salto lo dieron muchos otros que no eran Troyer, que no era el, el, el abate Franz de Troyer, sino otros, ni siquiera el mismo Moroli, que era parte del grupo cercano a, 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 a Troyer sino los que venían coleccionando temática, dándole vuelta a la temática, saliéndose de la filatelia constructiva y de, de lo que en Estados Unidos llaman topical, para pasar a la idea, que hoy día es muy popular también en historia postal, de contar una historia, de tener un guión y de seguir ese guión y de llenar con los materiales lo que cumple el guión. Bueno. Eh, a, a, así pasaba eso, pero un marco nos ha tocado vivir a todos nosotros desde los mediados 1990 hasta el Congreso de Bucarest en, en el 2008. Eh, eh, nos, 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 nos tocó verlo, nos, nos tocó estar en las exposiciones del 2000, del 2004, del 2006. Nos tocó ir a Bucarest en el 2008 y estar en el Congreso y ver cómo. Gente como, con, yo no sé, Rey todo un poquito menos, pero Yussi Tori, ¿cómo sufrían por tratar de encontrar un lugar para las colecciones de un marco? Y lo simpático no, no es que no encontraran el lugar, es que al final estaban equivocados. Porque trataban de encontrar un lugar para las colecciones de un marco, que ahora voy a explicárselos de una pasadita, en el cual las colecciones de un marco eran como colecciones de consolación. Eran de consolación las colecciones y eran de consolación los premios. A lo largo de todo ese periodo de más o menos no sé, 10 años, que va de lo que yo llamo la prehistoria hasta el Congreso de Bucarest, en es, en ese periodo la filatelia de un marco no es filatelia de primera clase. Es 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 un campito que les damos chance de que presenten. A pesar de que estaban convencidos, Blumir Brend, y lo seguía en ese particular Raymond Todd, de que se trataba de hacer sobre un asunto particular, un objeto concreto, una colección de joyería. Y así lo decía el, 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 el checoslovaco. Ellos, ellos soñaban con que las colecciones de un marco fueran, como hoy hemos visto que son, algunas de ellas grandes colecciones. Lo que pasa es que, como bien dice el mismo Ray Todd, competían en ese momento, en el caso de Australia, muy evidente porque tenían muchas colecciones de un marco, eh, competían con eh, 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 los espacios. Y entonces, al competir en los espacios, eh, se matriculaban en cualquier clase y todos terminaban haciendo una falsa temática. Hoy vamos a ver algún ejemplo, creo yo. Eh, eh, una colección que se llama temática o no se llama temática, pero que la esencia del desarrollo es como temático, pero eh, está llena de cosas que más bien pertenecen a lo que en Estados Unidos se llama display y en algún momento en la FIP Open Class. Más grave, hay un momento en que la FIP tiene circulando dos reglamentos diferentes de, de un marco. Yo no sé por qué. Eh, por lo menos la, la gente se los atribuye como si fuera cierto y tengo los ejemplos claros, los he seguido, no he visto que nadie se eche para atrás en lo que dicen. En algún momento hay unas reglas que se usan en, en, la, en la FEPA, en el año 2005 se usó en Grecia y hay otras reglas con, el mismo, con la misma aspiración de oficialidad que se usan en, en Oceanía y son diferentes. Eh, como, como, como yo creo que la tradición se decantó por la, por la versión eh, que llegó a ser FIP, en el, en, o que ya era FIP desde en el 2003 oficialmente, de alguna manera, mientras la otra era como FEPA, parece. Eh, yo, yo le sigo la pista fundamentalmente a la, a, la de, a la de Nueva Zelanda pero lo que es cierto es que la otra existe y por esa misma razón yo la he incorporado en esta presentación de hoy como un apéndice para que les quede al final en el pdf y puedan consultarla directamente o, o van al enlace y la, y, la, y la comparan en en Bucarest en realidad no fue en Bucarest, en realidad son varias cosas. Eh, eh, hay un primer Congreso allá cuando Rey todo estaba activo en los 2002-2003 en Seúl, que de alguna manera fija las reglas que se van a consolidar en el 2003, que son las que usan en Nueva Zelanda. Y en el, en el, en el 2008 en Bucarest, en el Congreso aprobamos el, el, la, formalmente la primera. La primera eh, la primera disposición en serio de la FIP sobre el tema eh, eh, en eso yusi Turi tuvo tu un gran liderazgo y, eh, y, y se consolidó se terminó de consolidar en 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 Lisboa en el 2010 ahí eh, yo, yo tengo documentados algunos ejemplos muy interesantes porque porque en el grupo de jurado en el que yo estuve nos tocó ver colecciones de un marco que tenían algunas de las cosas que después llegan a ser, digamos, las estrellas fundamentales de, de la reglamentación. Eh, todo esto yo, yo incluyo en cada una de mis páginas, como ustedes pueden ver los enlaces, para que puedan seguirlos. Yo no he encontrado en ninguno, en ninguno de ellos diferencias fundamentales con lo que mi memoria me lleva en relación con esto. Tori presentó en, en, en distintas ocasiones y lo escribió para el Flash de FIP. Eh, yo no, no, no logré eh, eh, revisar la revista, está en la biblioteca, pero, pero, pero estuve ocupado estos días y no pude buscar el, el número en el cual esto está. Eh, un articulito que se hizo seminal, porque ahí prácticamente define lo que después se va a convertir en la regla. Yo digo que, la, que, que tal vez sin quererlo, él en este particular metió la pata, tal vez. Eh, eh, él era un hombre brillante. Yo nunca he visto discursos filatélicos más finos y más depurados que los de, que los de y Tori. Un Cuando le tocaba defender una colección para pelear por un gran premio para ella, el hombre hablaba, tenía un pico de oro, hablaba genialmente y, y sabía. Es decir, tenía el conocimiento y lo que manejaba con gran propiedad eran los criterios. Entonces uno podía llegar y decir casi cualquier cosa en oposición a, a Yussi, pero él siempre tenía la respuesta desde la perspectiva de los criterios. Y eso es fundamental. Cuando estamos calificando colecciones en las, en, eh, frente a los marcos, en las reuniones del jurado, nos hemos encontrado muchas veces que dicen... A mí me parece o a mí no me gusta, ¿no? Pero es que eso está mal, ya lo hemos comentado aquí varias veces. El tema no es si al jurado le gusta o no le gusta, es si la colección cumple con una descripción operativa del criterio con el cual se le está calificando. Y esa es la esencia de la calificación. La calificación se parece a la evaluación. No no es totalmente la evaluación, está un poquito lejos de la evaluación pero se parece a la evaluación es una etapa fundamental de la evaluación eh, en una revista que sale en estos días en Costa Rica yo yo escribo sobre esa diferencia y tal vez eventualmente ustedes puedan leerla um, Juicy este discurso que hizo o lo que escribió en el flash de FIP fue el fundamento para el primer reglamento de, de colecciones de un marco hay aquí dos debilidades conceptuales básicas y no él, no él no las corrigió entonces y yo no creo que se corrigieran en la primera regla la primera que, que, que ahora sí está totalmente corregida es que eh, eh, la razón para exhibir colecciones de un marco es que existe material para colecciones de un marco cualquier otra cosa está equivocada con todo respeto para los que han defendido esto en oposición. Yo sí, en aquel momento no podía verlo, pero hoy día todos los que hablan de un marco saben que la razón para que existan colecciones de un marco es porque hay material para colecciones de un marco. Y eso significa cumplir con las dos condiciones fundamentales que las vamos a ver con mucho énfasis más adelante. En aquel momento, la idea era... Que, 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 que los coleccionistas nuevos pudieran manifestarse. Entonces se trataba de atraer coleccionistas nuevos con un modo nuevo de, de, de coleccionar. Lo mismo se hizo con tarjetas postales y se ha hecho con la misma temática y con la, y con, la, y con, la, y con, la con la clase abierta. Pero, pero, pero... Está bien, eso siempre está presente, pero no necesariamente había que decir que para jalar nuevos coleccionistas había que hacer colecciones de un marco. No, 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 no iba por ahí la cosa. Las colecciones de un marco son legítimas, tienen su propia razón de ser y no necesitaban ser justificadas por un conjunto de finalidades que se escondía detrás de atraer nuevos coleccionistas para explicar las colecciones de un marco. Y lo otro es... Um, ah. Al final son muy parecidas una y la otra. Eh, uno dice, proveer a los coleccionistas la oportunidad de demostrar un tema reducido eh, con un objeto limitado, con material limitado, que quepa desarrollarlo en un marco. Más o menos eso se parece a lo que al final termina siendo. Pero la otra es la que es terrible, dice, proveer a, la, a los nuevos exhibidores, el, a los niveles nacionales, locales o de club, de un modo fácil de empezar su carrera como exhibidores. Todo eso es cierto, pero solo es cierto si la colección es de un marco. Si la colección es de un marco, es todos los defectos que ahora se le atribuye a las que no lo son. Y por eso está mal explicada la otra, cuando Juicy cuando, cuando explica que el factor crítico es el tema. Lo que falta ahí es hacer el enlace entre el tema y el tratamiento. Él habla de las dos cosas, pero no las enlaza. Él, él, como vamos a ver en las colecciones que analizaremos al final de esta sesión, eh, ese es el kit de las colecciones de un marco. El enlace entre el tema y el tratamiento. Bueno, el, también el, 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 el artículo de Yuri se puede conseguir en la red y ahí les pongo el enlace. En el 2003, como les decía, salió el primer, el primer, el primer grupo de de regulaciones o directrices. Y más o menos repetía la lógica que Yusi había explicado. Por lo menos en cuanto a los dos primeros aspectos que yo ya he comentado. Y de verdad, eh, mi comentario sobre A y B en la primera es que son muy restringidos, son limitantes. Y en relación con la segunda, es que quedó mucho mejor escrito ahora en la regla y es casi perfecto, porque empieza a ser el enlace del tema y el tratamiento. Y en realidad empieza a entender que el espacio de un marco es ideal para estudios especiales. Lo que estuvo mal es la adjudicación de premios, el punto 5, porque de vuelta le adjudica a la filatelia de un marco una posición como de segunda clase, cosa que todavía pasa con otras categorías y, y sigue pasando con la de un marco. Eh, se les daba, se establecía que se les daba solo certificados, no medallas. Uh, pero además se contradice de alguna forma en el texto con, con, con el artículo 2, porque las condiciones que se le ponen en el artículo 2 ameritan una profundización no sólo en, en la evaluación, sino también en la premiación. El. Esto generó reacciones en general en el mundo. Cuando uno lee, por ejemplo, lo que pasó en exposiciones como esa de VIPEX de, de, de Nueva Zelanda que les comenté, ellos de inmediato reaccionaron y dijeron, bueno, la FIP puede hacer esto, pero en nuestras exposiciones nacionales nosotros adjudicaremos de acuerdo con puntajes la lista de medallas como sigue. Y en forma general ha sido hecho así, tanto que el año pasado todavía, antes de que entrara en vigencia la regla, en Capex, en Canadá de alguna manera la premiación uh, superó esta, esta limitación aquí pongo las las nuevas guidelines de fip tal cual las tal cual están hoy con la intención de que las vean en limpio yo no voy a comentar aquí todavía nada. Voy a volver atrás para regresar a comentar este cuadro. En el, 2000, en el 2002 empezaron a adoptarse los cambios. Ya yo les había contado aquí antes cómo en Australia se movieron muy rápido, empezaron a producir estudios comparados de la regla vieja con la regla nueva. Yo les expliqué cómo hizo Stephanie Bronzer en el caso de la, de la, como se llama el artículo de ella, New Thematic Guidelines. Y ahora, eh, aquí el que estoy comentando es el de Mark DiSerio, que es eh, New One Frame Rules Make exhibit Easier. Todo está muy bien, salvo el que, salvo el que la haga más fácil. No, no la hace más fácil, la hace igual o más de difícil. Eh, y, y empezó a moverse esto, pero lo interesante es que esta gente, en ese librito, esa revista que publicaron en marzo de este año, lo más importante que queda es que esta, esta manera comparada de analizar la vieja regla con la nueva regla nos permite copiarla y más o menos empezar a trabajar sobre esa, sobre esa comparación de ellos y empezar a analizarla con nuestros propios ojos para tratar de entender la profundidad y la naturaleza de los cambios. Eh, aquí, en este, en este momento, me gustaría centrarme en el capítulo, en, en el artículo 1 y el artículo 2. En el artículo 1, finalmente aterrizaron o aterrizamos los coleccionistas de un marco, aterrizamos en un propósito para las colecciones de un marco con la más absoluta claridad. La colección de un marco trata de una colección de un marco. Eso así de fácil, así de tonto, así de recurrente. Eh, puede parecer que, que, que es exagerado decirlo una vez más, pero donde las colecciones de un marco fallan es cuando el objeto da para más de un marco. Pues, bueno, por supuesto que hay algunos que no alcanzan ni para un marco. Entonces, por eso cuando estamos trabajando con colecciones de un marco, decimos que tengan material para un marco, que tengan todo el material para un marco, que no les sobre espacio para poner material de un marco. Eh, 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 aquí, mientras estoy conversando, veo la cara de Andy Schlitzer, que me sirve un poco como espejo, y yo digo, eh, la, la colección de Andy y de los publicellos es exactamente la que cumple esta definición. No hay, no hay manera de que uno se equivoque cuando analiza una colección que tiene esas características porque el, el, el match es, es natural, que es una colección de un marco, la que cabe en un marco. Y todo lo demás son propósitos subsidiarios que las organizaciones de los filatelistas pueden utilizar precisamente con esos otros propósitos que no son exactamente los de exhibición sino que son los de la propia existencia de la organización filatélica, que es otra cosa. Y luego, y luego vienen los principios, aquí al revés, lo que cabe es la observación opuesta. Eh, eh, los principios de la exhibición de un marco, lo que hace la la, la la formulación del año 2022, es proponer que se ratifican, con una excepción que ahora vamos a ver, se ratifican los principios que ya conocíamos. Si puede ser exhibido en más de un marco y existe duplicación en el mismo un marco, no califica para un marco. Ese es un principio coherente con la finalidad que acabamos de ver antes. Otro, todos los aspectos del asunto deberán ser tratados en la exposición de un marco. Es decir, no deben quedar temas por fuera. Esto es engañoso porque los temáticos sabemos que hay muchísimos temas periféricos que vamos incorporando a la, a la colección gracias al material maravilloso que vamos encontrando. Una selección de material de una exhibición multiframe, etc., eh, lo cierto es lo siguiente. Una serie larga que tiene varios valores no puede ser descompuesta para ser mostrado un valor, por ejemplo, que quepa en un marco como si fuera una colección de un marco. Ya en Lisboa, en el 2010, ya nos tocó eso, ya nos tocó eso, con James Macepa como jefe de, del grupo, y, y, y vimos una colección, lamentablemente, para, para dolor para mí, de Costa Rica, en la cual el coleccionista había hecho el mejor propósito del mundo, quería hacer una colección, quería hacer una colección de alguna forma, hizo la de un marco y no le alcanzó, no le alcanzó porque... Un valor de una serie no hace una colección de un marco, pero peor, lo que en la regla se llama el cherry picking, que es escoger las mejores piezas y hacer una colección de las mejores piezas, aunque las separe físicamente, incluso pecuniariamente, las convierta en un objeto o en un bien distinto eh, eh, en, su, en su propiedad y en su testamento. El coleccionista no gana nada porque no se vale que haga eso para hacer una colección de un marco. Una colección, no sé, de la libertad sentada se llama, no sé, la de Argentina, seguramente no da para un marco nunca. Ningún valor de la libertad da para un marco. Bueno, eh, eh, este tipo de cosas, eh, eh, perdón, eh, los australianos cometieron un error en el punto E y no quiero comentarlo porque lo vamos a comentar más adelante cuando tratamos de corregir ese error. No es error nuestro, es un error que cometieron los australianos, es un error de, 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 de editorial, de imprenta. Aquí está, por supuesto, la cita de donde se puede encontrar la revista de la APF, donde se consulta el artículo de Diserio y puede verse este artículo eh, eh, con más calma y con más comodidad. Volvimos al, 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 volvimos al reglamento tal cual está publicado hace un año. El nuevo. Y entonces ratificamos cosas que ahora eh, eh, nos empiezan a quedar ya no claras, sino súper claras. Una colección de un marco es aquella que trata de material que cabe en un marco. Clarísimo. Y después vamos a discutir aquí dos cosas, que, dos cosas que no hemos visto hasta ahora. El E, que los australianos escribieron mal escrito, en realidad lo que dice es, juzgar la propiedad del objeto para una colección de un marco y solamente un marco, se valora en lugar de la importancia de ese objeto. Eso dice la regla. Yo 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 aquí tengo que hacer una pequeña pausa y decir yo no me di cuenta sino hasta este año y cuidado que hasta este semestre de que esto pasaba. Y esto no es nuevo, esto es viejo. Lo que pasa es que nunca nos lo dijeron. Más adelante lo comento y ahora lo adelanto. Nunca nos lo dijeron ni en los seminarios de jueces. Nunca nos lo hicieron notar en ningún lugar. Nunca nos lo dijeron en la academia de jueces. Este es un tema que por alguna razón nadie nadie hablaba de él, pero que en Canadá produjo eh, un, unos desastres increíbles. Muchos jueces, numerosos jueces creíamos que podíamos calificar la importancia de las colecciones que estábamos viendo. Y cuando nos dijeron que teníamos prohibido calificar las la, la importancia, no entendimos qué era lo que querían decir. Ahora, lo que sucede es que cuando uno lee el artículo 3 de esta regla, se encuentra que hay una contradicción básica. Y es que la contradicción, la, la contradicción consiste en que eh, en el artículo 3 dice que hay que calificar las colecciones de un marco dentro de la respectiva clase con las reglas de la clase respectiva. Y, y, y me adelanto también, lo hemos venido haciendo por años. Es, es, eso es lo que hacíamos por años. La, la, la regla viene de pronto a alcanzarnos, pero nos alcanza de manera contradictoria. Cuando vayamos a la próxima exposición y nos toque evaluar colecciones de un marco, perdón, calificar colecciones de un marco, ¿vamos a seguir el artículo 12 o vamos a seguir el artículo 3C? 3B, 3C. Qué raro eso, ABC. 3B, 3C. Va, va, a ser, va, a ser, va a ser complicado. No, no quería pasar sin señalar esta contradicción. Esta contradicción es importante, por lo menos que los jueces la tengamos muy presente. Hay un asunto más que aparece acá, y es que al final de los principios, a la derecha está el resumen que preparó Diserio, y a la izquierda está la regla tal como, como fue o como está in, eh, puesta en el sitio de la FIP. Y vemos que hay un F y un G. En el artículo 2, SF y SG son totalmente nuevos. No tienen un año de existencia o apenas tienen un año de existencia. Si consideramos ESEN como el momento crítico, tienen menos de un semestre de existencia. Lo raro, o lo que llama la atención, es que por primera vez hay una regla de la FIP explícita que dice. No, no dice quite, pero dice recomendamos que quite. Y dice que si no se cumple con la condición de la finalidad principal de un marco, recomendamos quitarle un punto en el tratamiento. Y si la colección de pronto diera para cinco marcos, recomendamos quitarle hasta cinco puntos en el tratamiento. Yo he estado en jurados donde esta discusión se ha tenido, donde la discusión ha girado alrededor de si esto se había informado a los comisarios y de qué forma, y si nosotros estábamos conformes con que fuera establecido desde afuera el número de puntos que podíamos quitar cuando nosotros en realidad... Considerábamos que había algunas que merecían que les quitáramos 15 puntos, otras 10 puntos, otras 2 puntos, y no es lo mismo porque las colecciones no son iguales. Pero tal vez lo más serio es que estos dos aspectos tan graves, tan importantes, no se han discutido formalmente en los procesos de formación de jueces. muchos de nosotros jueces empezamos ahora a enfrentar esta circunstancia y vamos a llegar a las exposiciones y vamos a tener que decir cuánto le quitamos un punto de tratamiento perdón eso es eso es casi ridículo quitarle un punto cuando no cumple con el principal propósito la razón de ser de la colección hay algo raro no es un punto no puede ser está mal algo está mal pero puede arreglarse ya lo arreglaremos Ok, establecidos esos puntos, entonces, un cuento mío. Si nosotros usamos las reglas de 2, 3 y no el artículo que nos dice que la importancia no existe, y seguimos el gref para empezar, que es la más general de las reglas. Que establece en el artículo 4 los criterios para evaluación, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, los distintos criterios y la forma en la que aplican en las distintas clases. Y lo mismo el 4.5 en relación con tratamiento y el 4.7 en relación con conocimiento filatélico. Nos queda el 4.6 en relación con importancia, que de acuerdo con el GREF aplica a todas las clases. A todas las clases. Por supuesto, la excepción hecha antes no aplica a literatura, es otro tema. Eh, y, y yo creo que está bien descrito lo que significa importancia filatélica ahí, aunque podría, podría, podría ser más explícito. Vamos a ver cómo en algún momento es más explícito. Eh, entonces, algunos de nosotros seguimos calificando colecciones de un marco, a mí me acaba de tocar con un jefe de grupo extraordinario, Reinaldo Macedo, en Jesús María. Y, y trabajamos muy bien. Y, y las colecciones de un marco que vimos, eh, no necesitamos recurrir a una forma subrepticia para calificar la importancia. Calificamos la importancia siguiendo el, el artículo 3 dentro de la... De la, dentro de la categoría concreta y, y salió bien. Ok. El problema se supera si leemos con cuidado las reglas específicas. Aquí puse solo dos: la de tradicional y la de enteros postales. ¿Por qué las pongo? Porque según vemos, se aplican a un marco también, aunque en algún otro lado dice que la importancia no cuenta, aquí dice que la importancia cuenta. Y la describe muy bien, la describe de la manera en que por dicha aprendimos en la academia y, es, y prevalece en la mentalidad de muchos de nosotros. Y es que la importancia tiene dos dimensiones: una dimensión de carácter universal en relación con la filatelia mundial y otra dimensión en relación con la filatelia local. De manera que cuando nosotros calificamos la importancia, tenemos que ponerle atención a las dos dimensiones. ¿Qué tiene que ver con, con el país en el cual está inscrita y qué tiene que ver en relación con el contexto mundial de la filatelia? Eso permite, por ejemplo, que nosotros no comparemos la primera emisión de Costa Rica o Nicaragua con... Con, con el Penny Black, porque tenemos una regla que nos permite no hacer esa comparación. Bueno, eh, lo que sí a, a, aparece ahora nuevo en tradicional eh, es cuánto del material, y es distinto de las otras clases, por eso puse dos en las que se nota la diferencia, es cuánto del material clave está presente. Aquí hay un problema importante. Y es que toda la vida hemos dicho entre jueces y en los aprendizajes para los jueces hemos dicho que no se juzga la colección con base en lo que le falta, sino con base en lo que tiene. Y esto que está puesto aquí sugiere que podemos calificarla con base en lo que falta. Y eso sería como 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 se dice en lunfardo una zancadilla. Y no se vale. Hay que, hay que tener cuidado entonces con la regla. Los jueces tienen que mantener un criterio y una independencia en la aplicación de la regla. Eso es fundamental. Ahí están los enlaces de las, de las regulaciones por si quieren seguirlas. Y ahora sí, pasamos a los estudios de casos. Yo presento tres colecciones de un marco y las discuto. Debo advertir primero que todo. Que estas tres colecciones son públicas. Yo no estoy usando material que pueda venir alguien aquí a decirme, ¿por qué usó mi material para criticarlo en una exposición en mi oficina? No, no, un momento. Yo no lo puse, lo puso el dueño. Y lo puso con intenciones similares a las que están hoy aquí y lo hizo expresamente. Esta, esta primera y otra más vienen de la American Association of Filatelic Exhibitors. Ahí está el sitio web, lo pueden consultar y verificar lo que estoy diciendo. Además, la ventaja que tengo es que hablo muy bien de las colecciones. Entonces, si me vienen a reclamar porque hablo bien, hay que ver cómo me reclaman cuando hable mal. Bueno, eh, esta colección de la tarifa D con la estampilla expresa para la tarifa D es una colección muy nueva, es del año 1985 perdón, la, el material es del 85, la colección es de los, de los 20, el del 2019 es el premio grande, tiene otros premios. Eh, en, en, esta es una colección que trata solo este sellito y ningún otro sellito, pero incluye todo lo que hay de este sellito, en, en, en el equivalente de 16 hojas, son hojas dobles, en, en el equivalente de 16 hojas se incluye la totalidad de lo que hay de este sellito En esta primera página doble ustedes pueden apreciar que hay una introducción más o menos light en cuanto al material. Todos sabemos que en una colección de un marco en una primera hoja puede incluirse un sobre de primer día sin que genere pánico, sin que se convierta en un problema, sin que desbalance la calidad de la colección. Pero es que en este caso, además este sobre en particular está firmado por Bradley Thompson, que es, como vemos a continuación, el diseñador del sello. Ah, caray. Entonces tiene una particularidad que, bueno, para ponerlo en la primera hoja no está tan grave, o no, nada grave, no pasa nada. Como veremos a continuación, eh, bueno, esta es una colección de oro grande en una exposición local en Estados Unidos. Um, puede haber obtenido 90, 92 puntos, una cosa así. Yo no lo sé, no, no revisé ese palmarés, es del año 19 en Milwaukee, ustedes pueden consultarlo. Eh, eh, el... está, está publicada por el mismo dueño, Anthony Dewey. Eh... Eh, ahora vamos a ver a continuación. ¿Cómo es la introducción en detalle? Yo, la página anterior que ustedes acaban de ver, la partí en cuatro y el segmento izquierda superior lo puse de lado para trabajarlo en esta otra página que estamos viendo aquí ahora. O sea, no es, no es una nueva página, es la misma primera página en la cual yo destaco algunos de los elementos que hay ahí y digo con bastante énfasis y tal vez un poco de riesgo valentía si lo quieren que esta es una clase una lección de cómo se presenta una colección tradicional eh, este señor empieza por describir por primero separa la página en cuatro cosas dice una que se llama Purpose and Scope, o sea, eh, propósito y alcance otra que se llama tratamiento otra que se llama background, pero además la, la bautiza adicionalmente background e importancia. Y tiene una última que es plan, que más se parece a una tabla de contenido que un plan. Pero veamos más o menos de una manera rápida las, las, las cuatro cosas. Eh, en, la, en la primera, el propósito y el alcance. Lo que más llama la atención es que él pone lo más fácil. No se enreda. Dice, esta es una colección tradicional, tradicional. No, no nos engaña, es tradicional. Hay gente que pretende engañarnos a veces. Ya Rey Todd nos había advertido que pueden engañarnos. De un marco, mostrando la producción y el uso del sello tal que yo mismo lo describí en la página anterior del año 85 de 22 centavos que obedece a un cambio de tarifa para cartas hasta una onza. De seguido. Están los tres formatos, tal, tal y tal. Lamentablemente, lamentablemente, dice, no pudo encontrarse material del proceso. Eso es normal en Estados Unidos. El material del proceso existe excepcionalmente. Casi todo el material de series nuevas para el, el proceso, ese material es escondido, pasado a museos o destruido y difícilmente llega a manos de coleccionistas. Tal vez algún día llegue. Pero por ahora, no. Por ahora, no. Lo que sigue es súper importante. Si lo anterior era fácil, lo que sigue es difícil. Y tiene que hacerlo muy bien hecho. Y es que él explique cómo su tratamiento se enlaza con el plan. Es decir, por qué va a hacer distintas cosas a lo largo de la presentación de la colección y cómo éstas van apareciendo en la tabla de contenido ya él había adelantado que va a poner cada uno de los tipos de impresión y lo va a ir explicando entonces por hojas por coils por 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 booklets ese es el gran capítulo de la colección y el segundo gran capítulo es el que tiene que ver con uso postal yo voy a trabajar poco el uso postal el que sigue es tal vez más fácil pero más importante y es que una serie tan nueva, tan cercana a nosotros, a todos nosotros, el coleccionista mismo, los jueces, la gente debe estar acostumbrada a verla y debe menospreciarla con mucha naturalidad. Pero cuidado, ¿es importante o no es importante? Y él trata de demostrar, como si fuera un buen abogado, textualmente, cuál es la razón por la cual el cambio de tarifa en ese momento y los usos específicos hacen que esta serie sea importante. Bueno, eh, yo creo que ojalá todos pudiéramos seguir un esquema como este cuando estamos presentando nuestras colecciones de un marco. Yo me doy cuenta que la misma que yo he presentado en algún momento, tengo solo una que, con, que mando en competencia eh, eh, en esta categoría y, 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 y yo quería más puntos, pero ya veo por qué no me los dan. Si es tan fácil seguir la, la, la lección. Bueno. Eh, aquí están las primeras cuatro hojas, que son en realidad ocho, porque son cuatro dobles. Eh, eh, la primera ya la vimos. Ahí está el sobre de primer día y están algunas de los formatos. Y en la que sigue, siguen formatos. Y en la que sigue, están las variedades. Y empieza a poner, vean la forma discreta en que este coleccionista hace que los colores gris de los, de los marcos se ven poco porque por, yo no los pondría tan gruesos, pero, pero se ven poco. Y en cambio el color verde, que es con el que se le ocurrió a él llamar la atención sobre las piezas excepcionales, eh, eh, usándolo poco, se ve menos, pero se ve bien. En estas cuatro hojas, es decir, en ocho, la mitad del marco, la mitad de un marco, tiene solo cuatro rectángulos verdes destacando piezas. Y, y, y para mi gusto, el más llamativo de todos es el más extremo, el más chiquito a la izquierda, que es el, es el imperforado between Porque, porque es, filatélicamente es el más extraordinario, es el más, el más excepcional. Uno podría decir, bueno, es que la, 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 la tinta desaparecida por, por agua en la misma esquina de ese barco abajo debería ser eh, eh, considerado supremo. No. Es demasiado casuístico para ser importante. Es importante el que no es tan casuístico y que puede encontrarse el duplicado como el imperforado between, que además se considera una variedad clásica en filatelia tradicional. A, a mí, ver esta colección me. Voy a decir una palabra grosera: me subyuga. ¿Por qué? Porque, porque está tratada con una propiedad, es imponente. Es imponente la clase, la cantidad y la calidad del material. Cómo se lo deja venir a uno con una naturalidad, con una sencillez. Y además, ahora uno ya entiende, cuando leyó la presentación, por qué lo hace, cómo lo hace. Y, por supuesto, lo otro es que no cabe duda del uso de este tamaño de hoja, de la forma en la que el Señor lo hace. Eh, falta muy poco y por supuesto es el uso postal. De, él tiene cuatro hojas grandes de uso postal. Yo presento solo una. La que presento es la que corresponde con mis charlas anteriores. ¿Cuál es el uso postal que estamos obligados a presentar en Filatelia Tradicional? Es sencillísimo, no es complejo. Primero el isolato cubriendo la tarifa exacta. Ese tiene que estar. El sobre no tiene por qué ser glamoroso, lo que tiene que ser es perfecto. Limpio, usado en fecha, con una cancelación perfecta, con una circulación perfecta, cubriendo la tarifa tal cual fue diseñado. Parece tonto, pero tiene que estar. Y el otro que es inescapable que esté es el múltiple también con la tarifa perfecta. En este caso, el de la derecha abajo, el que está dirigido a la Mutual de Omaha, que tiene un uso múltiple del D, para pagar también la tarifa de certificado. Por supuesto que no es el mejor uso de un sello que está destinado a ser usado como el, el primero que mostramos. Pero ¿quién dijo que no se puede pagar una tarifa múltiple con, con centavos? Se paga la tarifa múltiple con centavos. 22 más 22 más 22 más 22 más 22 suman la cantidad necesaria para cubrir la tarifa para pagar 70 gramos certificado. Los otros dos sobres que aparecen en la hoja son los sobres glamurosos. El de la derecha arriba es un sobre que lo que tiene es una variedad, una variedad de perforación que es, uno podría decir es común. Sí, es común pero lo que no es común es encontrarla también puesta en un sobre tan bonito y el de la izquierda abajo que es uno de los sobres más extraordinarios que yo he visto y que corresponde a algo en sentido contrario de lo que muchas veces buscamos andamos detrás de los destinos que este lo mandaron a Cantón China o a no sé a dónde a a a a, 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 a Xiang, o a alguna cosa por el estilo en China o a Luzón en en, en, en Filipinas en el año 1892. Los destinos son en ese sentido raros. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, un sobre de 1892 a Quetzaltenango, Guatemala, es rarísimo, sí. O a Tumampasco, en Perú, es rarísimo, rarísimo. Pero en este caso, este señor pone un sobre que lo que tiene raro no es el destino, sino el origen. Y es que se origina en Panamá. Esta colección tuvo 95 puntos en Canadá y, y, y honestamente fue una de las que más me gustó en, en Canadá. Eh, me gustaban mucho las de Costa Rica y las de Argentina, pero esta también me gustaba mucho. Bueno, aquí hay otra colección de la misma página, del, del American Association of Philatelic Exhibitors. Eh, está mostrada ahí, pero además esta tiene una particularidad adicional, y es que este señor hizo un libro sobre esta colección y el libro tiene 128 páginas. Y lo venden en Amazon. El que quiera puede comprarlo. Ahí está en Amazon a la venta. Eh, él ha hecho muchas colecciones. Yo he visto en la web no menos de 10 colecciones. No, perdón, me estoy exagerando. Tal vez 8 colecciones de él. Y son muy parecidas a esta. El, esta colección, si ustedes ven la página de introducción, es totalmente distinta a la otra que acabamos de ver. Esta es una página muy sencilla, pero tiene dos cosas que nos van a llamar, tres cosas que nos van a llamar la atención. La primera es que dice que esta es una colección temática. En ningún momento dice ninguna otra cosa, ni aspira a ninguna otra cosa. Es una colección temática de manera que ya vimos la tradicional, ahora estamos viendo la temática. la temática de un marco. a continuación tiene un sobre y describe el sobre, pero en ningún momento nos lo describe, ni temáticamente ni postalmente. lo que nos describe es la del teología, es decir, de qué trata el sobre como tarjeta, no de lo que trata como elemento postal. y después tiene el plan, un plan Puesto ahí nada más, sin ningún recurso de investigación, aunque más adelante vamos a ver que sí los tiene, pero no los pone al principio. La segunda hoja es la que está a la derecha. A mí en esta hoja me llama la atención dos o tres cosas. Lo primero que me llama la atención de no más de primera entrada es la tarjeta máxima. Sabemos que en Filatelia temática, cada vez más se previene contra el uso de tarjetas máximas, especialmente si las tarjetas máximas tienen matasellos de favor como este, que son es matasellos de primer día, o peor, en la que el motivo de la tarjeta y el motivo de la estampilla es una reproducción uno del otro. Es decir, no existe compaginación, sino absoluta copia. Eh, en una colección como esta, uno al final dice: bueno, en, en 16 hojas puso una tarjeta máxima, no pasa nada. Vamos a ver si pasa algo. No. Eh, eh, un blog de cuatro con Julio Verne, donde la única explicación que da para ponerlo es porque tiene una perforación del gutter. Pero, perdón, ¿qué tiene que ver eso con la temática de la oceanografía y el museo? Yo, hasta donde yo trato de entender, no tiene nada que ver con el museo ni con la oceanografía. Y lo último que me llama la atención son las estampillas. Todas tienen marco y sombra. Eh, entonces, eh, posiblemente el señor lo que quería era que las estampillas sobresalieran del papel. Tiene derecho a eso. Pero sabemos que en filatería temática cada vez más se advierte que no deben usarse decoraciones. En el papel, que alteren el papel mismo, para, porque pueden sugerir eh, eh, ideas respecto del material que el material no tiene en sí mismo. Después de que uno observa eso, se da cuenta de que todo el material, todo, tiene sombras. Mi problema fundamental con esta colección, como muchos de ustedes de inmediato sabrán, es que toca mi corazoncito porque. Eh, eh, me encuentro que tiene graves defectos con el material. Y el material es parte de mi corazón. Entonces, observen aquí. Aquí hay tres hojas, las que siguen. Vimos la una y la dos, aquí están la tres, la cuatro y la cinco. Y aquí, ninguno de los tres elementos postales que hay ahí eh, es temático. Ninguno. Los tres son privados. El sobre del Instituto Oceanográfico, el de la izquierda y el de la derecha, los dos. Aunque él insiste en señalar los tipos de tipografía y de diseño que tienen, ese es el estudio de los sobres. No es el estudio temático, ni tampoco filatélico, porque no estudia los aspectos filatélicos de la temática. Lo que hace es poner un sobre bonito. Y tiene derecho a poner un sobre bonito. Lo que no tiene derecho es decirle temática. Y la tarjeta, la tarjeta no es temática. La postalidad temática de estos tres elementos es pobre y además pone otro totalmente privado en la primera hoja a la izquierda, que es una, una imagen. Las estampillas todas tienen la misma observación que ya hicimos antes. Aquí, en este punto, lo que más nos llama la atención es que ya llevamos vistas cinco hojas de la colección y no vemos diversidad del material. No hay un booklet. No hay una prueba interesante, no hay una muestra, no hay un franqueo mecánico, no hay una sobreimpresión, no hay un perfil, no, no hay diversidad de material. Hasta aquí, no hay un entero postal. Para ponerlo fácil, no hay un entero postal. Veamos otras tres hojas. Aquí están las siguientes tres hojas. Ya llevamos con estas vistas ocho. Ahora aparecieron las pruebas. Pero caray, nosotros que nos gusta hablar del material, lo primero que encontramos en estas tres pruebas, una roja en la izquierda, una a dos colores en el centro de la, la imagen del museo y otra a la derecha, eh, encontramos con que una y dos son hojitas de lujo. La tercera, que es buena, queda oscurecida por la presencia apabullante de las otras dos, que la oscurecen. Y lo mismo pasa con la prueba fotográfica en color negro, que todos ya sabemos en los coleccionismos temáticos, que las pruebas fotográficas solo pueden usarse por excepción y con mucha cautela. En esta colección, en este marco, hay, hay dos o tres y apareció una nueva tarjeta máxima. Caray, tiene dos. Entonces en dos filas antes de la hoja 8 tiene dos tarjetas máximas y esta segunda tarjeta máxima adolece de lo mismo que la primera que vimos y es que tiene un matasellos de primer día y el motivo de la tarjeta lo que hace es reproducir el motivo de la estampilla. Dos defectos fundamentales en máxima filia usada en, en filatería temática. Bueno, eso termina con la temática y pasamos a la de historia postal. La, entonces, ya vimos la de tradicional, vimos la de temática y aquí está la de historia postal. La de, de historia postal es las eh, rutas de correo de la isla Rupert o de la tierra Rupert, que es al, arriba de, de, de Manitoba. En, en, la, en, la, en la Canadá Británica eh, eh, yo no conozco la geografía es compleja, él la presenta en los distintos mapas la, la colección obtuvo 95 puntos en en CAPEX eh, fue una de las mejor calificadas eh, eh, el, el dueño se ha encargado de publicarla junto con otras colecciones de él y pide que se le envíen en los comentarios eh, quiere que sus colecciones se discutan. Ahí pongo yo la, 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 la dirección en, en correo electrónico, a la cual él, eh, perdón, en la página web donde ustedes pueden entrar y ver las colecciones de él y comentarlas. Eh, lo más interesante es que en este caso, para, para seguir la regla, lo que él hace es estratégicamente perfecto. Y es que el nombre es fundamental a la colección. Rutas de correos, ¿a dónde? No a, no, a Canadá, a Norteamérica, a Los Lagos o la Bahía de Hudson, no. A la Tierra de Rupert. Y entonces descubre que hay cuatro rutas en ese per periodo en, en el cual él confina su colección. Y esas cuatro rutas las explora al detalle y demuestra cómo funcionaba en cada uno de los casos. Una es a través de Montreal, otra a través de York y la bahía de Hudson, eh, yo, la estación de York donde se procesaban, supongo, animales. Otra, más hacia el lado de Estados Unidos, sobre los grandes lagos en Sault St. Mary. Eh, no sé si se pronuncia así, Sault St. Mary. Y otra a través de Pembina, eh, que es por Minnesota. Entonces, eh, eh, a esta tierra se le llega por dos rutas eh, digamos acuáticas por el por el este de Canadá y, y dos rutas terrestres y acuáticas por el sur de Canadá cruzando los grandes lagos eh, y el periodo es en 1870 de 1820 a 1870 es típica prefilatelia eh, yo no recuerdo si hay algo con estampillas. Creo que hay una con estampillas. Tal vez una inglesa. Con... No lo recuerdo. Ahora la vamos a ver. Eh, la, la colección la voy a presentar más bien muy rápido porque es, porque es demasiado buena y ustedes la pueden ver de verdad. Yo no le hago de mérito siguiendo hablando de ella, sino que más bien le hago el mérito invitándolos a ustedes a que la vean en esa dirección postal, en, en esa dirección de, de web. Eh, veamos la colección. A la derecha está la colección completa. Son ocho hojas dobles, equivalentes a 16 hojas sencillas. Yo presento en separado a la izquierda las primeras cuatro, es decir, la mitad del marco. Aquí no he hecho nada más que enfatizar en lo que se llaman documentos. He enfatizado en lo que se llaman documentos porque todavía hay jueces en historia postal que a veces, a veces dicen que se abusa de los documentos. Bueno, este señor pone, como ustedes pueden ver, cinco mapas. Son mapas dibujados. Yo, yo quisiera decir que sin esos mapas uno no entiende la colección. Esos mapas son indispensables a la colección. Pero además pone fotos, creo que son cuatro. De las lanchas, de los botes que siguieron, esas están enmarcadas en verde, los mapas en azul. Y esas lanchas también son parte del tema. Sin esas lanchas, ese correo no existía. Esas rutas, a esas rutas, son esenciales las, llan, las, las lanchas. Y, y son lanchas de época. Son ilustraciones pertinentes. Es, es un acercarse desde la historia postal a la historia postal social, pero es tan rica en historia postal que trasciende el, el, el calificativo de historia postal social. Las marcas en rojo eh, responden a los elementos destacados de la colección. Él nos dijo en la primera hoja que iba a enmarcar en rojo las piezas excepcionales, únicas algunas, todas son únicas. Eh, en historia postal hay, de esta época es dificilísimo que haya duplicación. Y ustedes pueden ver que las piezas en rojo son tres, deberían ser cuatro, cuatro en total, una, dos, tres, cuatro piezas enmarcadas en rojo, que él considera que son las piezas extraordinarias que definen o determinan la colección es interesante que al montar en, en este tipo de página él prácticamente a pesar de que pone mapas y a pesar de que pone fotos está poniendo todavía más material del que normalmente pondría uno en 16 hojas normales una de las características que esta colección tiene viéndola como la estamos viendo nosotros aquí ahora en esta perspectiva de la distancia es que nos permite hacer algo que los jueces hacen muchas veces. Y es esto que estamos haciendo, ver desde la distancia, ver el equilibrio, ver la composición, ver el equilibrio línea por línea, página por página y en el conjunto. Ver, leer la colección en diagonal desde la esquina izquierda arriba hasta la esquina inferior derecha abajo. Y, es decir, los, los jueces tienen desarrollan unas destrezas especiales de esta naturaleza para entender las colecciones como la estoy explicando aquí. Cuando uno ve esta colección en el marco, allá en Capex, eh, de entrada tiene muy poca duda respecto del puntaje final. Eh, no, ahora hoy no voy a entrar en la discusión de si, de si ese puntaje fue costoso llegar a él porque eso podría correr en la incidencia prevista para para que los jueces no cometan pero pero en, en, en cualquier exposición en la que yo participe esta es natural un 95 bueno y entonces llegamos al final aquí está el apéndice que les había ofrecido que es uno de los formatos que hubo en el año 2005 de las reglas, que no, que no parece haber prosperado, pero lo usaron en, en, en FEPA, por lo menos en esa exposición en Grecia del 2005. Pueden leerlo o buscarlo en la web, cualquiera de las dos. Y muchísimas gracias eh, por haberme soportado una vez más, por haber eh, dejado... dejado Dejándose venir a esta invitación y participar esta noche, gracias a todos. Muchísimas gracias Fernando, por la charla, muy informativa. Preguntas o comentarios para Luis Fernando, David. Hola Luis, cómo estás? Gracias David, bien. Muy buena charla. Oye, me tengo me una duda. En la última colección que presentaste, la de Rupert Sland de Canadá, me, nos, yo vi que hay como cuatro o cinco mapas y como cuatro o cinco dibujos de barquitos. ¿No es mucho para un marco? Eso fue lo que dije, que no es mucho para un marco. ¿Por qué? Cinco mapas en un marco. Primero porque son pertinentes. Primero, porque son pertinentes, son fundamentales para explicar la colección, las rutas, los, el tipo de, de cosas que usaban. Incluso podrías también haber dicho que tiene mucho texto. Lo que pasa es que es una colección moderna, es una colección con texto apretado, con dibujos apretados, con, con, con ilustraciones apretadas. Es decir, no desperdicia espacio. Eh, al, al terminar de presentarla, yo dije que si a mí me toca verla una vez más o me toca bajo cualquier condición, los 95 son naturales. Es, es una colección prácticamente perfecta. Lo que estás diciendo está previsto por la regla. La regla hoy día con toda claridad incluye y admite lo que vos estás diciendo que podría ser sobrante. Ok, gracias. Perdón, me estoy refiriendo a la regla de historia postal, no a la de un marco, entendiendo que a un marco se le aplica, en este caso, la de historia postal. Sí, claro. dando eh, una consulta. Bueno, en una de estas, casi de las primeras diapositivas tuyas, bueno, cuando nos mencionas el reglamento y, y, y las correcciones al reglamento, que dice que si una colección. Eh, de dos a si es material como de dos a tres eh, si hay que bajar un punto si son de cinco había que bajar eh, se, se recomendaba bajar tanto puntaje eh, ¿qué, qué pasa entonces con el, con, con el tema que solo tenga material para tres o sea no queda una contradicción que no lo puedes mostrar en un marco. O, o sí puedes, pero te arriesgas a que te, a que te bajen puntos y no existe categoría de tres marcos. ¿Qué, ¿Qué pasa con esos temas que tal vez no son tan pequeños o tan exclusivos de un marco, pero tampoco son tan extensos para cinco? Ok. Eh, yo creo que los señores del directorio de la FIP están actuando bien en eso. Y se están moviendo, entiendo que se están moviendo para en algún momento eh, facilitar que existan eh, eh, colecciones de, un mar, de tres marcos como uh -huh. categoría de competencia. No sé cómo ha avanzado, desconozco, pero por ahí anda Aldo, tal vez él nos puede contar ahora. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me puede, por favor, que estaba ocupado en otro tema, eh, decir la última, repetir la última parte, por favor? ¿Qué, qué pasa ahora con las colecciones de tres marcos? Que, que si hay material para tres marcos, la colección de un marco es castigada, en puntaje. Uh -huh. Entonces pregunta Mauricio, okay. ¿qué hacemos mientras no haya colecciones de tres marcos? Entonces la respuesta es, el directorio de la FIP está trabajando en eso activamente, y algún día nos dirán qué va a pasar con los tres marcos. A ver, yo te voy a dar el update de esto porque yo estoy a cargo del tema de un marco prácticamente en el directorio de la FIP. Eh, no sé, les puedo dar un, un poquito de historia rápida. Es que eh, antes del Congreso de Yacarta se presentó una propuesta que en algún momento lo hablé aquí en mi oficina, eh, más o menos en septiembre del año pasado, lo estuve conversando en mi oficina aquí podían eh, buscar los archivos porque eh, hubo una propuesta presentada por Canadá y Estados, y Canadá y Dinamarca eh, pidiendo un cambio en la clase de un marco y realmente tratando de ponerle pantalones largos a la clase de un marco que ya de, tenía más de 20 años como clase experimental. De experimental no tiene nada. Y dicho ese paso, eh, Luis Fernando, o sea... A la clase de un marco le está pasando lo mismo, le ha pasado lo mismo que lo que le pasó a la temática. Eran Eso experimentales muy hasta muy que bien. crecieron, 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 y ya no eran una colección de papelitos de colores, sino se convirtió en una cosa mucho más estudiada, eh, mucho más profunda. Igual pasó con un marco. El problema fue el reglamento que fue llevado al Congreso de Yakarta, eh, en el cual era mucho más restrictivo el que está en este momento en la web del, de la FIP. Todos esos cambios los mostré yo en septiembre del año pasado en, aquí en mi oficina. Eh, ¿A qué viene todo esto? Eh, la clase un marco hoy por hoy, digamos, ha tenido eh, muchos cambios. Yo, digamos, estoy relativamente satisfecho con los cambios que hay. Eh, el reglamento podría mejorarse. Yo soy de la idea que la clase humana debería recibir medallas, así como recibían la temática en los 70, ¿te acuerdas? Que le ponían una TH. Sí. Y, eh, pero realmente la gente que exhibe sí debería recibir una medalla, no solamente un certificado de participación con puntos. Lamentablemente, y esto creo que muchos van a conseguir romper paradigmas, es muy, muy difícil. Hemos avanzado un buen poco, pero falta más. Eh, en el camino eh, la FIP ha recibido la propuesta de la Federación Europea de la FEPA de crear las clases de 2 y 3 marcos o sea, en algún momento había interés hasta de hacer la clase hasta la clase de 4 marcos pero ya era, o sea, era medio loco ¿no? entonces, este, por si acaso en Efiro en Rumanía el próximo año va a estar como clase experimental, ya que la exposición es en Europa, la clase 2 y 3 marco. Pero esto no tiene nada que a afectarle a la clase 1 marco. La clase 1 marco tiene finalmente sus directrices, no es reglamento, directrices. Los reglamentos que manda la clase 1 marco son las que corresponden a cada clase. Eh, la verdad es que necesitamos Necesita un poco más de impulso esta clase, pero también tenemos que buscar la forma de evitar esos pequeños trucos que se han estado haciendo en, en presentar colecciones que son de cinco marcos y tratan de reducirlas a uno a como de lugar para competir en otra clase. Y de esos, de esos ejemplos abundan. El reglamento actual está de alguna manera... Eh, direccionado al, a lo que preguntaba Mauricio, ¿por qué te voy a quitar un punto y por qué te voy a quitar cinco? Realmente, porque el plan de una colección de un marco, para que sea serio, tiene ser una colección que solamente justifique ser hecha en un marco sin repetición. Porque, lógicamente, puede haber material que repite, y puede repetir y repetir y repetir. Y podemos acá hablar de una colección que algunos de ustedes la conocen, pero que el propietario bastante. Grande y conocido, que se llama Alfonso Molina, y con su, Compre usted Café de Costa Rica. Esa colección es un marco. Repetirla nunca va a llegar a cinco. Dudo que llegue a dos. ¿Que puede faltarle material? ¿Quién sabe? ¿Pero que es una colección de un marco? Es una colección de un marco hecha y derecha. Entonces, a esa no se le busca truco, pero hay coleccionistas que le dan vueltas a sus colecciones y quitan pedazos. Y las llevan a convertirlas a un marco. Ese, esa penalización de bajar cinco puntos en, en tratamiento es justamente por eso. Lo de quitar un punto es bastante subjetivo. Y Luis Fernando, tú y yo hemos trabajado en jurados infinidad de veces. Y creo que más es el, el taste, el, el, el feeling que tenemos frente a un marco, a una colección de saber. Qué tanto se puede repetir o no, en lugar de estar buscando puntos. De hecho, el problema China 2019 creó una atención después en la FIP. El reglamento del cual tú estás hablando se aplica totalmente en la FIP. Pero también es claro que a nivel continental, las federaciones continentales pueden dejar de usarlo. Porque yo todavía considero que la clase un marco a nivel continental debería ser una clase experimental. Una clase, perdón, experimental, promocional. Y que pueda ser eh, de alguna manera una ayuda para conseguir nuevos opositores. Eso último que acaba de decir Aldo es algo que yo lo señalé, tal vez lo pasé muy rápido, pero yo, yo concuerdo, es que ese objetivo que antes era reglamentario, ahora es un objetivo que queda re relegado a la buena ejecución, a la buena conducta de las asociaciones y las federaciones. Incluidas las continentales. En eso tiene razón alto. ¿Qué se hizo por Novoa? Eh, se fue para el baño. Se desconectó Luis Fernando. A lo mejor ya va a volver. Por mientras regresa Yerko. Buenas noches, eh, Luis Fernando. Primero que todo, agradecerte tu presentación, especialmente en lo personal. A mí me llega mucho el tema de un marco. Yo soy un. Un filatelista, si bien es cierto, partí hace, desde niño, pero me dediqué básicamente a la colección. Y luego a través de la sociedad filatélica me, me he dedicado ya a trabajar en presentaciones y especialmente en un marco. Eh, ¿Y qué mejor que a ti preguntarte y a ustedes que son ya jueces experimentados, algún tipo de sugerencia y ayudas? Porque no soy solo el único que está trabajando en un marco, aquí hay varios presentes. Amigos de la Filatelia, ¿qué nos puedes tú sugerir? Yo creo que he cometido errores y voy a ser muy honesto en la selección de las hojas que tengo que utilizar para poder presentar un marco. Quizás presentar hojas dobles o mixta, porque tú nos viste, nos mostraste algo mixto, que fue una presentación de hojas dobles de cuatro y ocho de simples. Entonces me gustaría ahí tu, tu, tu aporte para llevarlo pero alineado y, y trabajar en un nuevo formato. Y te agradezco eh, realmente tu presentación porque me abrió bastante los ojos para poder hacer una, un rediseño completo de un marco que, que estoy trabajando. Gracias. Gracias, Jerko. Gracias por venir y participar. El, yo, yo creo que estás poniendo el dedo en una de las llagas. Porque casi en todo el coleccionismo, no, no es solo en un marco, casi en todo el coleccionismo, las hojas de tamaño más grande empiezan a tener un mejor atractivo que las hojas de tamaño más pequeño. Eh, eh, no, no es casual que las dos colecciones que tienen los mejores premios, entre las tres que presenté hoy aquí, sean las dos que tienen hojas dobles. Y la que tiene hojas sencillas tiene eh, menor premio. No, no es solo por esa razón. Es, sería falso atribuírselo solo a las hojas. Todos conocemos colecciones maravillosas con hojas tamaño carta o, o, o tamaño a cuatro. O sea que no la colección la hace. Vamos a ver. La colección la hace. Este, a ver cómo yo calculo esto. Como, como un 40% el material, como un 50% el, mat, el, el tratamiento, y como un 10% la iluminación del Espíritu Santo. Pero, pero hay de todo, hay, hay de todo. Vamos a ver, lo que quise decir con eso es que es muy importante el peso del material y más importante el peso del tratamiento. Eh, eh, a veces material bueno lo presentan extraordinariamente. Y a veces eh, 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 material regularcito también lo presentan extraordinariamente. Y a veces material bueno lo presentan fatal. Eh, muchas veces uno cree que, por ejemplo, la presentación tiene que ver solo con o el puntaje en presentación yo creo que empieza al revés el, el puntaje en presentación lo hemos discutido en todos los grupos de jurado muchas veces y lo hacemos también en las sesiones de evaluación de colecciones previas a los viajes de nuestros comisarios en las en las nuestras sociedades y es cuando cuando analizamos el problema que tiene la presentación como como tasa raza que no te permite casi moverte fuera de los cuatro puntos como juez. Si, como juez, de pronto consideras que no es 80 sobre 100, sino 85 o 90, no tenés puntaje donde ponerlo, porque solo tenés cinco puntos. Entonces, cada vez que le quitas un punto a una colección por presentación, vas rebajándole el 20%. Si le quitas dos puntos, la tenés en el promedio, en el nivel, en el orden, en el rango del 60%. Eh, entonces, muchos de los elementos que tienen que ver con presentación no están en presentación. So, uno los aprecia a simple vista como presentación, pero a la hora de calificarlos aparecen en el tratamiento como distintas estrategias de distinto tipo, incluida la innovación, por ejemplo, o. Eh, como conocimiento como conocimiento tanto eh, 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 en el caso de la temática temático como 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 filatélico y en el caso de la de la historia postal es vital la investigación la investigación personal es, es decir todo lo que vos haces se va a reflejar en la colección el material va, va a ser rareza va a ser condición. ¿Y qué más, Heinz? No, el material da para eso. El que, el que tiene que dar la leche es el coleccionista. Muchas gracias, Luis Fernando. Muchas gracias. Eh, yo estoy trabajando en clase abierta, así que bien, bien tu aporte. Muchas gracias. No concuerdo completamente con, con lo que menciona Luis Fernando. Eh, no solo en eso, sino que en, en, en la charla en general, eh, la, la, la encuentro muy educativa y muy enfocada en, en, en realzar los puntos críticos. Realmente la encuentro muy buena, Fernando. Gracias, James. Muy amable. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario para Luis Fernando? Edna. Sí, eh, felicitar por supuesto al maestro. Siempre es bueno escucharlo. Eh, mi, mi duda tiene más que ver con el tema temático de un marco. ¿Cómo decido yo si da para un marco o para cinco marcos? Yo pongo los límites. En el tema, yo lo encuadro en un marco, digo hasta aquí nomás llego. Eh, eso lo hago porque estoy tengo una una colección que hace tiempo la estoy dando vuelta, la tengo en un marco en este momento, que es la diferenciación entre Geichas y Maicos. ¿eh? Y yo, si sigo investigando, podría seguir agrandando la colección. O sea, ¿cómo puedo yo poner el límite en un marco? Porque yo quiero hacer un marco solamente. ¿eh? Pero a lo mejor la colección en el tema es tan amplio que podría seguir yo agrandándola. O sea, ¿hasta dónde puedo yo de decidir yo? ¿Hasta dónde llego? Hijo, esa, esa es la pregunta de los 50 mil pesos. Vamos a ver, en Argentina debe ser mil, aquí en, 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 en Estados Unidos con 50 alcanza. Eh, yo, yo, yo he venido diciendo, en, y puede parecer un poco grosero, pero, pero no me da miedo porque puedo echarme para atrás constructivamente. Yo, yo he venido diciendo que en temática es dificilísimo decir que existe una colección de un marco. Y aquí le estoy viendo la cara a mi amigo eh, Cristian. Eh, el, el, el tema tiene que resolverse naturalmente. Cuando lo que mencionaba Aldo hace un rato, que pasó en Wuhan y que hubo una calificación que sirvió como de rompeaguas, y se, se ha repetido, hay que tener cuidado porque se ha repetido pero ha sido más disimulado y lo, y lo han manejado con mano más suave. Eh, el, el, el tema de que hay mucha colección presentada en un marco que no, que, que, que tiene, ¿cómo decir? Que el material que tiene está bien, es para un marco, pero el material que hay es para cinco y ocho marcos. Y eso era la crítica fundamental en, en Wuhan y por eso descalificaron. A muchas colecciones, pero si yo te digo, por ejemplo, yo no sé geishas, no, no, no voy a hablar de eso, pero si yo te digo mariposas, cualquier cosa que abordes con mariposas, hasta temas concretos dentro de las mariposas, reproducción de las mariposas, por decir algo, decís que solo vas a hablar de huevos de mariposas y pupas de mariposas y no vas a hablar más que del apareo de las mariposas. Aún esa, en mariposas, es de cinco marcos. Casi todos los temas que se usan en temática y que te aparecen en las exhibiciones pasan por eso. Aves es de cinco marcos, automóviles es de cinco marcos, ferrocarriles es de cinco marcos. Estoy haciendo la fácil. No son de cinco, son de diez. Eh, eh, perdón, David. Puentes. ¿Cuál es la orientación principal que nosotros podemos usar cuando miramos un tema y queremos centrarle? Una es el catálogo, con la ventaja de que hoy día la American Topical Association, pero también Scott y otras especializadas, casas especializadas tienen listas de estampillas por temas. Entonces, eh, una manera primaria de acercarte es ver, bueno, cuántas estampillas hay. Voy a poner un ejemplo grosero, si les parece. Eh, eh, ¿Cuántas estampillas hay sobre la viruela? No sé, hay 100 en el mundo. O hay mil. Y, y estoy empezando por estampillas porque es por donde todos los coleccionistas empiezan, pero además... Es por donde al final se rellena la colección. Una buena colección temática tiene que tener toda la diversidad de material, como vos lo sabés, Edna. Tiene que tener enteros, tiene que tener elementos prefilatélicos, tiene que tener usos específicos de las estampillas, marcas, franqueos mecánicos, presentaciones para la venta, public tiras, todo lo que... Lo que pasa es que en filatería tradicional es como bien, eh, yo lo veo más fácil porque uno hace un, un, un periodo de tiempo entre 1880 y 1890 y eso da para un marco porque hay tanta estampilla, perfecto. Eh, no, es no, 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 perdón, no es así, Edna, perdón, perdón a que te interrumpa, con todo respeto. Eh, eh, Aldo acaba de poner un ejemplo que cae precisamente al dedo en lo que vos estás diciendo ah, que te, te, acortan la, te acortan la serie pa, para meterla en un marco bueno, si es el negativo pero déjame insistir en el positivo que puso Aldo eh, eh, hacer, hacer la, la colección de un marco sobre una emisión que consta de una sola estampilla que puede ser como en el ejemplo que Aldo puso de una sobreimpresión eh, es, eh, esas son naturalmente colecciones de un marco, casi la mayoría. Alexander, que está aquí presente, acaba de preparar una colección de un marco. Eh, él hace muchas colecciones, pero esta que acaba de preparar, que va para Tailandia, es una, una colección extraordinaria, con un sello rarísimo, un único sello, en Filatelia Fiscal. Eh, en que los usos son mucho más difíciles que los usos postales. Eh, eh, a, 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 ¿Qué digo yo? ¿Retar a Alexander a que haga una hoja más? Yo creo que es imposible. Imposible. Y exigirle a Alexander, o más bien exigirnos nosotros a que le saquemos a Alexander cuánta duplicación tiene, es otro reto imposible. Pues yo creo que no hay, ¿verdad, Alex? ¿Ninguna duplicación? No, ya lo sabía. Eh, de todas maneras puedo ver la colección porque yo la tengo aquí conmigo. Eh, pero, pero, pero entonces eh, el, el, el tema es cumplir con esa doble regla. Que sea para todo lo que hay de un marco y que tenga todo lo que hay de un marco. Que tenga todo lo que hay en un marco. Estoy seguro que Aldo va a agregar a este tema, Edna. Eh, eh, Aldo. Hola, eh, sí, el tema vamos a ver. Eh, no, no, abondo en temática porque la verdad Luis Fernando Luis Fernando o sea, es doctor en temática, yo no, yo no, yo no, yo no, pero puedo hablar pero puedo hablar en la parte de tradicional historia postal y en general para todos creo que yo voy para fiscales, yo voy yo voy a estar viendo fiscales también ahora en, en Tailandia. Eh, cada quien escoge, escoge su tema. ¿no? Había un dicho que me han escuchado muchos, que me lo contó un amigo también nuestro que en inglés se dice You pick your poison, tú coges tu veneno. Tú escoges tu ámbito, tu, tu scope, tu, tu objetivo, Edna. No necesariamente es que vas a colocar todo. En temática puede ser más complicado. Por eso es que muchas veces se ha discutido qué tan qué tan posible es hacer una colección temática de un tema que se puede enfrascar solamente en un marco y por casualidad no se vaya uno por las ramas y termine en cinco. Eh, no voy a, no quiero entrar en discusión porque Luis Fernando, pues, nos podemos pasar cinco horas acá en esto, ¿no? Pero yo creo que en temática hay que ser muy cuidadoso en eh, coger el tema, el punto al cual vas a trabajar. En tradicional historia postal puede ser un poco más exacto, como en el caso de esta historia del Rupert Land, que realmente es la historia postal de un pequeño territorio. O sea, si reduces tu territorio, lógicamente vas a hacer una, una historia postal muy enanita. ¿Qué tan importante puede ser esa historia postal? Mm. Ahí hay que, hay que comenzar a pensar la importancia de, ese, de eso. ¿no? En colecciones tradicionales, por ejemplo, una cosa que vi, que vi de un, no sé si alguno de ustedes lo conoce, a un colombiano llamado Álvaro Frolich. Eh, hay una emisión de, un, de la quinta emisión de Colombia, el valor de un peso, que es rarísimo. El hombre ha trabajado una em en una colección de un marco, pero no lo ha hecho por el tema de sacar la colección de perdón, del valor de un peso y trasladar su colección de cinco marcos o de ocho marcos a una de un marco, sino porque él descubrió que el plating de, la, de, de esta emisión estaba equivocado, y estuvo equivocado por más de 100 años. Y entonces la mejor forma que él encontró para demostrar esto y, y realmente darle relevancia fue pues, llevarla a una colección de un marco. Por ejemplo, ahí tienes un buen trabajo, una colección de un marco en tradicional. ¿no? Como puede ser también la que ha mostrado Luis Fernando, está el valor de Pero hay que recordar también una cosa. Que depende el objetivo, el scope que tú le estés dando al, a la colección, la colección se te puede ir de las manos y pasar de uno a cinco marcos. Es muy fácil. Y, es, y, y en muchos casos, cuando son emisiones como esa de la D, no pones exactamente cuál es tu mira, a dónde termina en dónde debe comenzar y dónde debe terminar, se te puede ir de las manos. Yo recuerdo una colección de un marco que estuve juzgando en Indonesia, de una serie americana de 1947 de la salud dental. Una colección presentada por un canadiense, muy interesante, eh, pero él colocaba su objetivo. Mi objetivo es presentarte cómo se hizo la preproducción. Para llegar a esta emisión, ahí termino. No te voy a hablar qué se hizo después cuando salió la estampilla y cuánto circuló, eh, cuáles fueron sus combinaciones, cuáles fueron sus usos, bla bla bla. No. Él comenzó desde el diseño, desde el dibujo hasta el valor emitido. Y como ejemplos como ese he visto varios de colecciones canadienses. Un error, por ejemplo, en una colección canadiense, el valor del 12 centavos sin dentar, de 1800 y algo, eh, una color azul, que me la comenzaron a, a presentar en una colección de un marco y de repente el mismo opositor dice: De este tipo de, de cartas existen 50, de este otro tipo de cartas existen 70. Sencillamente eso dando es una colección de un marco, el tipo se le escapó de las manos, porque no supo plantear bien cuál era el objetivo. De, el motivo por el que presentaba ese material solamente en un marco, ¿Ok? Entonces, en resumen, es depende de cómo tú coloques el objetivo a, a, a mostrar, ¿no? Y cómo lo vas a completar. ¿Qué tan extenso, qué tan corto lo vas a hacer? Y ahí queda todo el tema de un marco. Eh, no nunca debe ser un y está puesto en el reglamento actual y incidimos mucho en eso, eh, perdón, en las guías actuales es que no debe ser lo que se denomina en inglés un cherry picking, o sea, una selección de cosas muy bonitas para montar una colección de un marco sin hilo conductor, ¿ok? Eso básicamente es la idea. Tiene que ser una colección con sentido, con inicio, con fin, eh, mostrando material adecuado, sea en la clase que sea. Gracias. Me gustaría agregar antes de que intervenga. Cristian, porque yo sé que va a tener más sentido para Edna. Me, me gustaría agregar algo a lo que Aldo está diciendo que es funcional y a nosotros nos funciona y, y, y yo sé que en algunos países puede servirles. Eh, cuando, cuando fuimos a Canadá, a Capex, de Costa Rica llevamos 18 colecciones. No sé si si, si si Cain se acordará del momento en que discutiendo este tema yo levanto la mano en el jurado y digo esto no es incidencia, no tiene nada que ver con las calificaciones, levanto la mano y digo en el caso de Costa Rica yo como comisario garantizo que todas, cada una de las 18 colecciones es de un marco el material que trae da para un marco, no da para más y lo tiene todo eh, a, a veces no le hacen mucho caso a uno, porque ahí yo no estaba hablando como juez, Heinz estaba hablando como comisario cuando levanté la mano en respuesta a dos intervenciones que hubo sobre el tema. Pero pero, pero precisamente ahí está la esencia del pleito, ahí es donde más se están castigando las colecciones de un marco, a partir de China, como bien dijo Aldo, donde hay un parteaguas. Pero en general, en Canadá, lo que pasó en relación con las puntuaciones es que en lugar de, de importancia se calificó, como veíamos ahora en la regla, eh, la adecuación al tamaño de un marco. Yo, en algún momento yo quisiera volver con el tema que Edna planteó para no dejar votado lo de temática y porque sé que a ella le interesa y no ha tenido la, la respuesta más completa, pero... Me preocupa que Cristian esté esperando y yo sigo hablando. Y está rezando. Cristian. A ver, Tintín. Sí, aquí estamos. Mira, eh, mucho de lo que se ha hablado acá de un marco, eh, me tocó a mí vivirlo con Tintín. Cuando yo pensé hacer la colección de Tintín fue porque en los, en los intercambios en los canjes empecé a ver que aparecieron sellos de Tintín muy pocos pero Tintín era un personaje que yo lo conocía de, desde pequeño ¿cierto? entonces eh, yo dije ah, hay unos sellos de Tintín y los empecé a los empecé a poner en un clasificador y empecé a juntar sellos de Tintín, todo lo que fuera Tintín. Y hubo un momento que eh, dije: Yo creo que aquí, metiendo mano, puedo hacer un marco y, y quizás me va a faltar. Miré el catálogo, como dijo Luis Fernando, y los únicos países que tenían sellos de Tintín eran Francia, Holanda, Bélgica. Y, y no había más. Eh, Después empecé a encontrar eh, matasellos, sellos mecánicos, eh, unos enteros postales por ahí. Y, y cuidado, que hay mucho material falso de, de Tintín. Así que tenía que irme con mucho cuidado. Y encontré un artículo que escribía un, un gringo en la revista del American Philatelic, que hablaba de Tintín. Y coincidíamos. Exacto lo que él decía con lo que yo pensaba. Entonces dije, me tiro con Tintín, pero un marco. Y me costó encontrar el material para cerrar la última hoja. Y logré contar más o menos la historia, la aventura, los sellos, los matasellos, todo lo que encontré. Y la presenté por primera vez en Buenos Aires, en 2016 creo que fue en Buenos Aires y en esa oportunidad eh, por primera vez y creo que saqué bronce bueno algo dije yo está bien o sea, y todos los jueces les gustó la idea les gustó el personaje les gustó la aventura pero faltaba material faltaba algo más yo les decía que si, no hay más aquí no tengo prefilatelia no, no, no tengo sellos nuevos el, el personaje es muy restringido porque las, eh, los derechos de Tintín están reservados en la familia, en la viuda de, de RG, que era el que lo dibujaba. Y ella no permite que se haga material si no pasa por, la, por los derechos sí, sí. y entonces, lo, lo, los correos no quieren hacer porque es carísimo. Pero bueno, así con el tiempo he ido consiguiendo más material y ya la presenté después en. Eh, la llevé a Bolivia y en Bolivia subió más, creo que llegó a 70 puntos. Después la llevé a Capes y ahí logró 72 puntos. Entonces yo dije, aquí la cosa va mejorando, uno se alegra y le da, trata de, de sacar más adelante, pero es imposible porque no da para más, no hay más material, no me da para hacer dos, ni tres, ni tres. es imposible. Fritz me decía: No, esta colección te para qué hay que hacer cinco marcos. ¿Y de dónde le decía yo? A mí no me gusta irme por las ramas, como bien decía Aldo, parece que le escuché decir. Ya vas por las ramas y, y, y te sales de, de, de lo que realmente es Tintín. O sea, eh, si vas a empezar que los viajes de Tintín y empiezas a poner buques, autos, paisajes de otros países, pero, pero no está Tintín. E hice por las ramas, no, no, a mí no me llega. Y, y bueno, y lo último que conseguí ahora fue un material ahí que encontré en, en Bélgica, que se lo mostré a Luis Fernando y, y, lo, y es espectacular. Es espectacular, me dio una idea para arreglar una hoja ahí y con eso yo creo que vamos a tener a lo mejor un puntito más porque es un, un entero postal muy especial, muy, muy especial. Y ya en la próxima exposición que tengamos, pienso, pues, cuando la llevé ahora a, a Córdoba, a Jesús María, eh, los jueces me dieron varios, varios detalles, cómo mejorar, pero coincidimos con varios de ellos, que la colección nos da para más de un marco. Pero se puede mejorar haciendo algunos cambios, ya se lo hice. Y ahora le quiero agregar esta pieza que me está llegando, y ahí yo creo que vamos a subir, a lo mejor un poquito más, no sé. Pero ese es un ejemplo de, de una colección que es para un marco y, y que no da para más. Muchas gracias, maestro, por su charla. Muy bueno. Gracias a vos, Cristian. Gracias por venir. ¿Alguna otra pregunta? Eh, ah, yo, sí quisiera, yo sí quisiera un pequeño comentario para los temáticos, en particular para Edna. No, no hay que descorazonarse nunca con un, con un tema. Lo que hay que hacer es ponerlo en una perspectiva. Todo toma su tiempo. Eh, eh, yo debo tener dos o tres colecciones en las que tengo acumulaciones de material y nunca las he armado. ¿De cuántos marcos serán? No, no lo sé. La de la sal es una que ya algunos aquí la han vivido. Ahí está, ¿quién? Jesús Moretla. Disfrutó la sal en mesas. David Brown la ha disfrutado en mesas jugando con el material. Eh, eh, porque no está, no está puesta en marcos, está puesta en clasificadores. Y, y, y entonces eh, la, la sal tiene, no sé, para, da para dos colecciones tal vez. Y, 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 y muchas cosas así las va uno guardando el tema electoral en los ah. últimos tiempos la gente me manda material del tema electoral y he ido acumulando cosas lindas de Chile gracias a los amigos chilenos que me han mandado a los argentinos todavía los tengo en lista porque la única pieza realmente buena la tiene monopolizada un amigo que estoy viendo eh, <laughs> la la las de, las de Brasil, eh, eh, ¿cómo se llama este muchacho que estuvo en Córdoba? Se me olvidó el nombre. Buenísima persona. Joven. Muchas veces participa aquí. Eh, una colección. Glauber. El... Glauber. ¿No? Glauber Mota. Él estuvo. De, debe ser muy agarrado porque no me acuerdo de él. Una, una bellísima persona con una colección extraordinaria de enteros postales del tema ah, electoral. Eh, Fernando, ¿eh, Igor. Igor. Igor, Igor Cristín. Ah, uh -huh. eh, y, y, y de ese material de Igor me mandó Reinaldo unos, unos enteros postales maravillosos del tema electoral. Pero el tema electoral, lo que yo tengo de Costa Rica, es un marco y no es filatelia. <laughs> no es temática. No es un estudio especial. ¿Qué, qué hago? Ponerme, no sé, en a, a llorar. No, no. Algún día se resolverá. O, o, o vendrá una nueva categoría. O yo me moriré antes. O no sé. Eh, el que, el, el, Oye, lo que, lo, que, lo que no te dije para complicar más el tema es que además son postales. <laughs> No, pero eso no es complicado. No, 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 no. Eh, eh, lástima que vos no estuviste en Jesús María porque en el tema de las postales en Jesús María, y no me deja mentir aquí, eh, Cristian, hubo maravillas en Jesús María. Eh, eh, en realidad, eh, muy, muy linda la, la, la exposición en las clases, llamémosla así, en las clases menores o en las clases secundarias. Esa exposición tenía material bellísimo, muy creativamente tratado, con, con, con mucha inteligencia. Esa de Igor era una, un caso, pero estaba el de la señora que a veces viene aquí, que es la, 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 la eh, argentina, ella, una colección bellísima. Había, había muchas colecciones, las de los chilenos. Eh, eh, por ahí vi a Jaime. Jaime estaba ahí también en. en, en ¿Cómo se llama? En Jesús María. Jaime Pinto. Jaime Con colecciones sí, muy buenas. Por acá estoy, gracias. Colecciones muy buenas todas. Los puntajes no son la colección. Lo, lo decía muy bien Cristian ahora. Va subiendo de dos puntitos en dos puntitos. Eso es el puntaje. Pero la evaluación. Son las conversaciones con Reinaldo y con Cristian Pérez. Esa es la evaluación. Y el, y el desarrollo, el, el, el desempeño, es el mejoramiento neto de la colección, que tiene muy poco que ver con los puntos, por dicha. Si todos viviéramos de puntos, ya, ya nos hubiéramos suicidado. <laughs> Tengo un amigo aquí en Costa Rica que me está mirando la cara aquí, un poco dubitativo, y no es Alexander, eh, eh, que tiene colecciones como las de Christian, son colecciones que suben de punto en punto. Y es un valiente, todas las exposiciones presenta, y presenta colecciones parecidas, y las presenta una y otra vez, y lo importante es el desempeño, las colecciones todos los días son mejores. Otro que no está aquí hoy, también costarricense, el día que obtuvo su primer premio, llegó a la casa con una medallita de bronce. Y los tres hijos y la esposa lo estaban esperando. Y le hicieron una fiesta enorme. Porque un bronce es un tercer lugar. En las Olimpiadas hay oro, plata y bronce. A mí me preguntaban cuánto pesaba la plata, la medalla, para ver. A ver cuánto había de plata. Bueno. Mauricio, descansamos. Ah, bueno, entonces nuevamente. No, no, fallo... yo me quedo, pero. Ver, también, pero Nuevamente, felicidades por tu charla. Muy interesante. Gracias a vos, Mauricio, a todos. Bien, maestros, nos vemos. Buenas, Buenas noches, señor Luis Fernando, felicitaciones.